René no llegó a cumplir los 21 años. Un par de meses antes de su cumpleaños, murió atropellado en el circuito Presidentes, a unos metros de la USP. Lo único que recibió de regalo fue una pequeña cruz que su familia colocó en su memoria en el sitio donde quedó su cuerpo tras el accidente. Su muerte se dio alrededor de 200 metros del semáforo de la USP, a la altura de la curva que dificulta la visibilidad cuando una persona atraviesa la calle en esa parte. El único testigo que queda de ese accidente es este pequeño homenaje que dejó su familia, a quien dejara de existir en septiembre de 2006, de acuerdo con los datos que vienen inscritos en la cruz. El caso de René no es el único, pues al recorrer las avenidas de la ciudad y las carreteras cercanas, es posible ver cómo están plagadas de cruces y pequeños homenajes a la memoria de las personas que perdieron la vida en accidentes viales. Dentro de los días de Todos Santos, según la tradición, se recibe a las ánimas de fieles difuntos, y entre estas, las de personas que murieron de forma violenta, es decir, que fueron asesinadas o que perdieron la vida en accidentes. En Veracruz, perder la vida en un accidente no es cosa poco común. Las avenidas y las carreteras de la entidad están plagadas de cruces que recuerdan el sitio donde una o varias personas perdieron la vida. Según datos del Consejo Estatal de Prevención de Accidentes, son los jóvenes quienes sufren más esta situación, pues entre los 14 y 29 años de edad, la primera causa de muerte son los accidentes, muchos de ellos relacionados con el alcohol. También el transporte público juega un papel preponderante en los accidentes, pues solo en la zona de Veracruz, Boca del Río, hay 40 incidentes viales en los que interviene la Cruz Roja. La mayoría de ellos son atropellamientos y muchos a manos del transporte público.